panadol y tu mascarilla porque Sebas el día de hoy no va a estar. Y es que ando un poco enfermo, así que me tocó a mí presentar el programa. Un minuto de silencio para Sebas. Yo te extrañaré. Ya, mucho. Comenzamos con... Utan. Entro yo. La semana pasada fuimos con Sebas a ver Creed 3, la nueva película de Michael B. Jordan. En esta película él es el actor principal, también ha funcionado como director, es su debut como director. Y aunque no lo crean, ha utilizado muchas formas del anime en esta película. ¿Del anime? Sí, del anime. O sea, está Killmonger peleando contra Kang en el ring. Están peleando los dos y hay una escena donde los dos como que se golpean. Y es la misma escena que está peleando Goku contra Vegeta o Goku contra Freezer, ¿sí? No sé qué. Y también es la misma que pasa también en Naruto, pero no me acuerdo quién están peleando. Pero o sea, están así los dos. Se tira un golpe así. Y se ve. Referencia. Sí, Michael B. Jordan es un enorme fan del anime y es increíble ver cómo un otaku ha llegado a ser tan grande. ¡Tenemos esperanza, banda! ¡Sí! ¡Tenemos esperanza! ¡Arriba la esperanza, abuelita! Creed 3 es lo que todos estábamos esperando, un cierre correcto de la trilogía de Michael B. Jordan como un gran protagonista. En ella vemos cómo el protagonista tiene que enfrentarse a un elemento de su pasado, que en este caso es Kang el Conquistador, que vuelve para cobrarle un gran favor que le hizo cuando era niño, ya que Kang tuvo que pasar muchos años en la cárcel por la protección que le dio en su momento. Lastimosamente las cosas no salen como esperaba y termina enfrentándose al mejor amigo de su infancia en un ring por el campeonato mundial. Sin decirles mucho más, la verdad es que la película es un cierre perfecto para la trilogía y esperamos que de repente haya muchas más entregas. Pero quién sabe, ¿podamos ver a un nuevo personaje? No lo sabemos. ¡Grande Warner! ¡Grande Warner! Y vayan a ver la película porque está muy buena. De verdad, muchas gracias a los amigos de Warner que nos invitaron al estreno. La película de... No, no puedo hacer esto sin Sebas. Necesito que me vean los ojos. Yo te extrañaré. La película de Kimetsu no Yaiba todavía no se estrena aquí en Latinoamérica, pero en Japón ya está disponible. Así que si quieres ir a verla... ¡Virus Time! Pero, ¿de qué trata la película? ¿Vale la pena ir a verla? Bueno, si te gusta el anime y eres fan, la verdad es que sí, ya que en esta película veremos un edit especial de los dos últimos episodios de la temporada pasada. O sea, la pelea de las lunas superiores 6, Daki y Yutaro contra el Pilar del Sonido y nuestros tres protagonistas. Además de tener el episodio de una hora del nuevo arco, La Villa de los Herreros, donde presentarán a los pilares protagonistas de este arco, Mitsuri Kanroji, Pilar del Amor, y Muichiro Tokito, Pilar de la Niebla. Y la verdad es que yo sí iré a verla, pues nomás por la trama. ¡Hajimemashite! ¡Qué tramota! Esta película se va a estrenar el 9 de marzo del 2023. Así que anda a ir a verla. Por la trama. Y hablando de animes. Sí, estoy bien. Y hablando de animes, yo voy a hablar del último episodio del arco final de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan para los panas, donde finalmente vemos a la Legión de Reconocimiento junto con los soldados de Marley unidos en un frente para detener a Eren y evitar más víctimas en el retumbar. Este episodio de verdad te dio una de las animaciones más increíbles que he visto en mi vida. Y un titán se cayó. ¡Hajimemashite! Y por si quieren saber cómo termina la historia, porque estamos a un cachito de terminarla, pueden leer el manga que ya culminó hace algún tiempo, donde se explica exactamente qué pasa con Eren, el titán fundador, el titán de ataque y todo lo demás. Lo que sí les puedo decir es que el final tiene un poco de controversia porque a algunos fans les gustó, a otros fans no tanto. Y de hecho hay muchos que han pedido que para el anime este final se cambiara. ¿MAPPA habrá hecho caso a todo este clamor del pueblo que pide que se cambie ese final o habrá mantenido el final original? No lo sabremos hasta que se estrene la última parte de esta temporada final. ¿Y tú qué opinas? Oh, a mí no me gustó, está horrible. Pero bueno, estas han sido las recomendaciones de la semana por los expertos del ocio. Recuerda que subimos videos todas las semanas, así que suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de los nuevos estrenos. Ah, y antes de irme, una recomendación. Si vas a correr, ten cuidado de que no haya agua en el suelo, o terminarás como este titán. ¡Hajimemashite! ¡Chao!